Así es, Paco. Lo que ustedes están viendo en imágenes son mascarillas quirúrgicas que han sido donadas por el sector privado a la Municipalidad de Lima. Precisamente nos encontramos con el alcalde Jorge Muñoz para que nos dé más detalles sobre este donativo. Alcalde, buenos días. ¿Cuántas mascarillas están recibiendo el día de hoy? Muy buenos días. Esta es una donación muy importante de la empresa Softis a la Municipalidad. Y conjuntamente con otras cosas más que podemos ver acá, que es papel higiénico, pañales, papel toalla, etc. Pero lo importante y lo valioso con relación a tu pregunta tiene que ver con estas mascarillas, que son mascarillas que se nos van a entregar en el número de 10.000 por mes hasta el mes de diciembre de este año, para ser utilizados con las personas albergadas en las casas, las personas de la municipalidad que están en la primera línea, que son los serenos, que son los fiscalizadores, la gente de limpieza, etcétera, para poder proteger a nuestro personal. Hay un plan para la Casa de Todos. Actualmente es un albergue temporal que está ubicado en la Plaza de Hacho, sin embargo ya anunciaron que va a ser ahora de manera permanente. Sí, el día de ayer hemos ya lanzado esta buena idea y una buena noticia que para dentro de 60 días vamos a tener lista la Casa de Todos permanente. Esto es un trabajo conjunto entre la Beneficencia Pública o la Beneficencia de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima. La capacidad son 120 personas, que es más o menos el mismo número que tenemos ahora en Hacho. Esta es una zona del cercado y son 4.300 metros cuadrados. Va a haber pabellones, dos pabellones para los albergados, una zona de comedor diferenciada, una cancha, zona médica también, un espacio donde podrán tener actividades lúdicas, etcétera, ¿no? Entonces es una implementación mucho más elaborada que la que se tiene hoy en día en Hacho. Ustedes han escuchado, el alcalde de Lima ha dado cuenta del donativo que han recibido de parte de la empresa Softis, 10.000 mascarillas por mes hasta fin de año, además también, como ustedes pueden apreciar, de otros implementos. Con esta información, volvemos con ustedes a estudios.